Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os voy a traer unas cositas que he adquirido en una revista. Y bueno, si queréis saber qué revista, qué cositas y todo, esperaros porque primero voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Cal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan acceso de aquí abajito. Porque es totalmente gratuito. Y bueno, si queréis saber qué revista es y qué producto están y todo, esperaros porque comenzamos. Bueno, chicos, chicas, como ya os he dicho en la introducción, este vídeo yo creo que va a ser cortito, que va a ser un poquito ameno y tal, porque nos hemos vuelto loca de remate de la cabeza y de todo. Porque yo. El otro día me recorrí todo el día, prácticamente como tropecientos estancos y tropecientas librerías y tropecientos de todo que vendría revista. ¿Y sabes qué? Que aquí en Pamplona han arrasado todo, pero todo, todo, todo. Yo era como, por favor, que quiero encontrar alguna revista con algunas cosillas que merezca la pena. Y esta revista es la Cosmo Mini. La Cosmo de Bolsillo, la Cosmopolita Mini, como le queréis llamar. Y la verdad que la revista, la verdad que todavía no me la he leído para ser sincera. Pero por favor, las cosas que trae en esta revista. Vale 1,50 € y bueno, no digo nada y lo digo todo con esta imagen. Tan, 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 tan. Me he vuelto loca del remate. Bueno, os lo voy a enseñar todas las cositas que venían. Como ya os he dicho, el precio de la Cosmopolita Mini es 1,50 € y lo que venía, atención lo que venía, atención lo que venía. Son productos de Mix. Un aplauso, señores, un aplauso. Bueno, voy a enseñar todo. A ver, no os volváis loca, que todo no es para mí. Soy un poco, como quien dice, pote camella, ¿vale? Entonces, claro, le he cogido a varias chicas y tal. Y nada, y os voy a enseñar, bueno, a unas chicas. Mejor dicho, a varias chicas. Bueno, sí, a varias chicas porque ya le dan, en verdad, a la otra chica. Esto es varias chicas. Tenemos que hablar en plural. Bueno, total. Que cogí varias cosas. ¿Qué cogí? Bueno, intenté coger las cosas todas iguales, pero imposible. Lo único que pude encontrar igual fue esto de aquí, que lo voy a enseñar así junto a él, que esto es un removedor para los labios, en plan. Es decir, yo creo que es como bueno, es un desmaquillante labial para esos labiales fijos mate y cositas de esas, ¿vale? Os lo voy a poner un poquito más de cerca. Y por lo que yo he estado investigando, y eso es como tipo gel o cositas así, ¿vale? Y bueno, esto por aquí he cogido uno para mí y otro para mi querida amiguitis. Y nada, no, que sé que me estás viendo. Hello. Y eso. Luego cogí dos de esto, dos stick de esto. También iguales, bueno, diferentes, pero iguales, pero diferentes, mejor dicho. Y son estos de aquí. Yo para mí me cogí el 01, que viene el taupe para hacer el contorno y como corrector iluminador el Ivory. Este me viene perfecto porque ya sabéis que yo soy blanca nuclear. Y luego para ella cogí, bueno, en verdad se lo cogí para mí. Pero ella, sin darse cuenta, cogió uno tipo negro zumbona, como decimos nosotras. Y la verdad que es que no le va para nada. Entonces le dije yo, guau, cógete este porque yo creo que para tu tonalidad te va a ir bien. Aunque sea el contorno, el otro es como un poquito más subidito de tono. Pero creo que le va a ir muy bien para neutralizar la ojera. Ahora os digo por qué. Porque la zona del stick de hacer el contorno es cinnamon. Y el del corrector en guión iluminador es Peach. Y yo creo que el Peach, para neutralizar un poquito las ojeras y eso, le va a ir muy bien. ¿Qué había más? ¿Qué cogí más, mejor dicho? Cogí este lápiz de ceja que yo, hasta que no abrí todo a la noche y todo,
No sabía que esto era un lápiz de ceja, ¿vale? Yo pensaba que era un tipo de contorno, porque pone Brown Contour. Claro, pero aquí ya te viene especificado que es para la ceja. Yo, claro, yo leí contour y era flipping color, en plan contorno, contorno. Contorno, contorno, ¿sabes? Y yo, claro, pues dije yo, wow, una tonalidad perfecta, no sé qué, pero no. Como yo siempre os digo, yo tengo las cejas muy, muy negras, este me va a ir fatal. Entonces va a ir para ella y la otra parte es como para iluminar el arco de la ceja y tal, tipo crema, ¿vale? Y luego ya por último, que fue la joya de la corona, porque encontré solamente uno, fue esto de aquí, esta paletita de aquí. Hello. Hello. 1,50 € señores, cuando esto vale 12, 13, 14 euros o por ahí. Y encontré el light, justo encontré el 01 light y había solamente uno. Por favor, gente, por favor, ¿vale? Por favor. Gente de Pamplona, ¿por qué no me dejáis una revista con esto, por favor? Que no encuentro nada. Bueno, luego encontré que eso ya no lo puedo enseñar. Me se ha metido una pestaña al ojo, ¿vale? Ay, ya. Que eso ya no lo puedo enseñar porque ya se lo di a su chica correspondiente, a su persona correspondiente, que era un lápiz neutral de NYX, ¿vale? De ojo, que servía para ojo y labios. Y luego un corrector tipo jumbo, ¿vale? Tipo lápiz, mejor dicho, pero tipo así con un lápiz de cordete y tal. Pero era muy oscuro, entonces bueno, pues se lo dejé para ella y tal, porque ella tiene una piel un poquito más trigueña, ¿vale? Luego encontré mucho más de esto, pero es que no encontré nada más, ¿vale? No encontré nada, nada más. Luego había chicas que he visto, había los polvos HD, en plan, chicas que he visto de otras provincias como Madrid, Barcelona, etcétera, 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 ¿vale? Os cuento, lo que yo he visto por las redes sociales y eso, como que en las revistas también hay los polvos HD, colorete, sombras en stick, como una especie de primer, cosas así para los ojos, iluminadores, colorete de mogollón de eso, pero claro, aquí, ¿por qué no ha llegado? Mira, me recorrí la vida y más. Pero bueno, espero que os haya gustado un montón, que las personitas que no habéis enterado, que creo que todas os habéis enterado, pero para cotillear un poquito y tal, así vemos lo que hemos pillado cada una. Si habéis pillado alguna revista y queréis compartir y eso que os ha tocado o que habéis cogido, dejadmelo en comentarios porque me encanta leeros y contestaros y eso. Es verdad que he estado un poquito más ausente, pero ahora me voy a poner al día con todos los que me comentas y eso. Y nada, y espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo este vídeo, que a mí me ha encantado porque es como aquí que estoy yo con mis niñas y mis niños charlando de potis. Y bueno, espero que os haya gustado muchísimo, 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 que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que desde aquí mando un besazo bien, 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 enorme. Y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro vídeo. Adiós.